hello my dear students hello today is monday june 8th 2020 and i am mr Araya, and today we are going to talk about comparative adjectives so let's start first what are comparative adjectives que son los comparativos i'm gonna tell you right now comparatives are words los comparativos son palabras yeah They are words that help you compare to animals, people, things, etc. ¿Okay? Los comparativos son palabras que a mí me ayudan a comparar dos animales o personas o cosas, etc. Es importante, it is important, to, only to. Solamente podemos usar los comparativos para hablar de dos objetos, dos animales, dos cosas, no para hablar de tres o seis o veinte. Solamente usamos los comparativos cuando queremos comparar, como dice su nombre, dos cosas. Y en este caso nosotros estamos en la, un en la unidad de los animales y eso es lo que vamos a aprender a comparar. So, to form. So. To form a comparative you must use and change an adjective. Para poder hacer comparativos nosotros debemos usar los adjetivos, pero no solamente usarlos, sino que tenemos que cambiarlos un poquito. Pero a lo mejor te estás preguntando qué es un adjetivo. An adjective, como lo diríamos en inglés, y acá abajito sale adjectives, words that describe people, animals, things, etc. Los adjetivos son palabras que me ayudan a describir, en este caso vamos a ver que nosotros vamos a describir animales, pero también yo puedo usar los adjetivos para describir personas, ciudades, cosas, etc. Entonces no te puedes olvidar que para formar los comparativos yo tengo que usar adjetivos, que son estas palabras que me dan las características de las Cosas, o los animales, o las personas. All right, so we are going to learn some adjectives today. Vamos a aprender hartos adjetivos hoy y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ustedes van a tener que aplicar estos comparativos y estos adjetivos en oraciones. So pay attention. The first pair. Vamos a ir viendo los, los adjetivos en pares. So, first we've got big and small. Tenemos dos adjetivos que vamos a ver ahora. Big, small. Recuerda que tú puedes ir repitiendo conmigo las palabras. Big, small. Big, como puedes ver ahí, tenemos un elephant y un mouse. El elefante es big. The elephant is big. Es grande. And the mouse is small. El ratón es pequeño. Entonces, big, grande, small, pequeño. Next pair. La siguiente pareja de adjetivos. Long, short. Long, short. Tenemos dos formas de pronunciar la palabra short. ¿okay? Puede ser así: short con una O bien larga. Short o podemos decir short y pronunciamos la er. Entonces tenemos long short, long short. Okay, so look. Long is largo and short is corto. Long es largo y short corto. So, long, short. Next. Loud, and quiet. Loud, quiet. Algunas veces cuando en clases, cuando estamos en el colegio, ustedes hablan mucho, yo les digo, quiet, please. Y eso significa... Silenciosos, por favor, o no metan bulla, por favor. Y loud, por el contrario, es bullicioso. So, the girl is loud. La niña que está a la izquierda es bulliciosa, loud. Y la otra niña is quiet. La otra niña está silenciosa. So, loud. Y fíjate bien la pronunciación. Se escribe de una forma, pero se pronuncia distinto. Yo digo loud. No digo loud. Digo loud. Y quiet. Quiet. Ok. Entonces es bullicioso o ruidoso y silencioso. So next. We've got. Quick, slow. Quick, slow. The rabbit is quick and the turtle is slow. Quick, slow. Tenemos quick, que es rápido, slow, lento. Ya te sabes esta historia de la liebre y la tortuga. O del conejo y la tortuga. En inglés decimos the bunny o the rabbit and the turtle. Ok, probablemente te acuerdas. Quick, slow. Quick entonces era rápido. And slow, lento. So, look at the next one. We've got tall. Y fíjate cómo pronuncio la palabra. Se escribe de una forma, pero de nuevo se pronuncia diferente. Tall. Y después, short. Recién vimos short. ¿Te acuerdas que vimos short que significaba corto? Cuando yo decía largo y corto, long, short. Pero también significa otra cosa. Cuando yo lo uso con tall, tall significa alto. Si tú te fijas, ese animal que está ahí es alto, tall. Pero también short significa bajo de estatura, bajo. Short significa entonces dos cosas, corto o bajo, cuando uno es bajito de estatura, short. En este caso es animal, es short. Y el otro es tall. Entonces, tall, short. Tall, alto, short, bajo. Ok. Next. Look at the monkeys. We've got a strong monkey and a weak monkey. Strong es fuerte. Look at the monkey. He's lifting two. What? He's lifting two bowl full of bananas. Está levantando dos bol llenos de bananas. So he's strong. Es fuerte. And the next one is weak because he's just lifting a few bananas and he's having some trouble. Si tú te fijas, el otro monkey tiene un poco de problemas de levantar unas poquitas bananas. So he is weak. So strong, weak. Fíjate que es una i bien larga la palabra. Strong, weak. Entonces, strong fuerte, weak débil. Strong, weak. Fuerte, Débil. Ok, so those were the adjectives. Esos fueron los adjetivos. Te sugiero que los puedas ir revisando nuevamente. Puedes volver atrás en el video, repetirlos cuando yo los diga, porque así se te van a ir quedando siempre en tu cabecita. Y ahora nosotros podemos organizar, we can organize comparatives into four groups. Vamos a organizar los comparativos en cuatro grupos. Pero hoy solamente vimos o vamos a ver <laughs> dos grupos. Estos dos grupos son los siguientes. Group number one. Tenemos el adjetivo y para yo transformarlo en un comparativo le agrego las palab la palabrita pequeña ER o las dos letras ER. El otro día nosotros en la videollamada hicimos algunos. Estos son los que vimos hoy. La mayoría por no decirlos casi todos, pertenecen a este grupo. Tenemos entonces el adjetivo y le agregamos ER al final y lo transformamos en un comparativo. Mira, tenemos long, y quiero que repitas conmigo, repeat after me, long, longer, small, smaller, loud, louder, quiet, Quieter. O también quieter, si queremos pronunciar bien la T. Quick, quicker. Slow, slower. Tall, taller. Short, shorter. Strong, stronger. Weak, weaker. Si tú te fijas, el adjetivo, que son los que vimos antes con los dibujitos, son los que están hacia el lado izquierdo de la pantalla. To, to the left, a la izquierda. Y tenemos long, small, loud, quiet, quick, slow, tall, short, strong, weak. Y recuerda que estamos formando los comparativos. Entonces los comparativos en este grupo yo los voy a formar agregándole simplemente las dos letras que están ahí. ER. ER. Y quedan como están hacia el lado derecho. To the right. Quedarían. Longer, smaller, louder, quieter, quicker, slower, taller, shorter, stronger, weaker. Si te fijas, lo único que se hace es agregarle esas dos letras. Easy, peasy. Súper fácil. Y nosotros en los que vimos hoy tenemos un adjetivo que pertenece al grupo número 2. Group number two. Y esto es una regla un poquito más complicada, pero no es tan difícil de entender. Si tú te acuerdas, teníamos el adjetivo y le agregábamos una er en este grupo. Pero en este otro grupo hay más, pero los que vimos hoy solamente tenemos uno, que es el adjetivo. Yo le voy a repetir la última letra de ese adjetivo y después recién le voy a agregar. ER, e r Veamos, en este caso tenemos la palabra big. Acuérdate que eso es grande. Big es grande. ¿Y cómo yo lo transformo al comparativo? Coloco la palabra big, pero además, si te fijas, le coloco otra g, otra g, otra g, y después de hacer eso, recién le coloco ER. Entonces queda big. Bigger, con dos G, no con una sola. Así que recuerda bien esta palabra, big, que tengo que doblar la letra. Doblar la letra significa hacerla doble, colocarla de nuevo, repetirla. Y después, er. Entonces, estos dos grupos que vimos hoy son los que vamos a aprender primero. Los más fáciles que son agregar er, y esto en el que, en el que yo voy a repetir la última letra y le voy a agregar er. Tenemos el caso de big, bigger, con 2G. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos oraciones? Porque lo importante, además de aprenderse los adjetivos y los comparativos, es aprender cómo hacer las oraciones. How to make sentences. Nosotros, cuando vamos a hacer oraciones comparativas, donde yo uso estos comparativos, la estructura es la siguiente. La vamos a aprender como en estructuras grandes. No me voy a detener tanto en reglas, porque no quiero que sepan las reglas tan detalladas. Yo solamente quiero que sepan el orden, cómo se usan. Entonces, como vamos a comparar animales, porque de eso se trata la unidad, recuerda que es World of Animals, Mundo de Animales, vamos a distinguir dos, dos cosas que son importantes. La primera es... Vamos a colocar siempre en la primera parte de la oración el animal número uno, al que yo quiero comparar con otro. Después, yo voy a colocar is o are. ¿Y por qué yo tengo que decidir si colocar is o are? Porque is, como dice acá bajito, si tú te fijas después de la tablita, al final sale. We use is for singular. Cuando yo quiero comparar los animales en singular, Quiere decir un animal de cada uno. Yo voy a usar is porque significa es. Y yo voy a usar are. We use are for plural. Yo voy a usar el are que significa son cuando yo quiero comparar los animales pero en plural. Grupos, muchos, más de uno. Y te puse ahí dos ejemplos para que lo entiendas mejor. Entonces, siguiendo esa estructura que está arriba en verde, en el cuadrito que están en verde, tú puedes formar todas las oraciones que tú puedas y o quieras. Vamos a ver la primera que usa is. The turtle. La tortuga. Solo una. The turtle is slower. La tortuga es más lenta. than the rabbit. La tortuga es más lenta que, eso significa dan, que el conejo. Si tú te fijas, the turtle is slower than the rabbit, significa la tortuga es más lenta, porque acuérdate que slow es lento. Pero si yo quiero decir más lento es slower than the rabbit. La tortuga es más lenta que el conejo. Yo usé is porque estoy comparando una tortuga con un conejo. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar más de una tortuga con más de un conejo? Ahí yo voy a ver el ejemplo de la segunda. Vamos a comparar ahora empezando con conejos. Recién empezamos con la tortuga, ahora vamos a empezar con los conejos. Entonces decimos, rabbits, ahí tú sabes que está en plural porque tiene una S más de uno, rabbits, los conejos, rabbits are, los conejos son. No puedo decir rabbits is porque estaría mal, porque estaría diciendo los conejos es, no se puede. Entonces tengo que decir rabbits are, los conejos son. Rabbits are quicker than turtles. Rabbits are quicker than turtles. Los conejos son más rápidos. Acuérdate que quick era rápido y quicker es más rápido que las tortugas. So rabbits are quicker than turtles. Los conejos son más rápidos que las tortugas. Entonces no te puedes olvidar. Si yo quiero comparar un animal con otro animal, uso is. Si yo quiero comparar muchos animales con otros muchos animales, yo voy a usar are. So, you can check the um, rules again. Recuerda que siempre puedes ir revisando las reglas, volver atrás en el video para poder entenderlo bien. Y recuerda que siempre que tengas dudas me puedes preguntar. Ahora, now it's your turn. Ahora es tu turno. Look at the photos and information given to create comparative sentences. Each. Vamos a hacer en total seis oraciones y las vamos a hacer por grupos. Y por cada grupo vas a tener que hacer dos oraciones. Entonces vas a tener que mirar la imagen y la información que te doy. Mira, así lo vas a hacer. Tenemos el primer grupo para las oraciones 1 y 2. Tenemos por un lado cats, weak, y monkeys, strong. Acuérdate, weak es débil y strong, fuerte. Yo quiero que, com que compares los gatos con los monkeys usando weak, diciéndome, por ejemplo, los, ga los gatos son más débiles que los monos. Y después yo quiero que me hagas otra oración donde me digas que los monos son más fuertes que los gatos. Entonces, recuerda, tienes que hacer siempre dos oraciones. Una con el primer animal y usando el adjetivo que está entre paréntesis y después la otra oración tiene que ser con el otro animal y con el adjetivo entre paréntesis. Entonces, me tienes que decir... Los gatos son más débiles que los monos. Y la otra oración tiene que decir, los monos son más fuertes que los gatos. Okay? Sentences 3 and 4. Las oraciones 3 y 4 tienes que hacerlas. Primero, comparando el león con la jirafa, utilizando short. Y acuérdate que short es bajo. Y después tienes que hacer la oración 4 comparando la jirafa con el león. Entonces, usando tall, que era alto, me tienes que hacer una oración que diga algo como: El león es más bajo que la jirafa. Y si te fijas, esta oración está en singular. Y la otra oración tiene que ser: La jirafa es más alta que el león. Qué atento con eso. Y la última, del último par, tenemos sentences five and six. Tenemos fish and parrots. Esta oración es en plural, pero si te fijas dice fish, no fishes. ¿Y por qué? El plural de fish también es fish, no cambia. Entonces yo digo one fish, un pez, two fish, dos peces. No cambio la palabra. Y tenemos para fish el adjetivo quiet, silencioso. Y tenemos para parrots el adjetivo loud, bullicioso. Entonces, la primera oración me tienes que decir que el pez es más silencioso que el loro. Y la otra oración tienes que decir que el loro es más bullicioso que el pez. Okay. Tienes que tener seis oraciones en total. Recuerda siempre hacer una con el primer animal y luego la otra con el otro animal. Entonces, ahora te voy a dar las respuestas, pero yo quiero que las respuestas las veas una vez que ya hagas tus oraciones. Si te, te cuesta un poco, puedes mirar las respuestas para ayudarte, pero no para copiarlas. La idea es que lo intentes. Recuerda que la práctica hace el maestro. Debes intentarlo. Ok, so the answers are. Si no quieres ver las respuestas todavía, coloca pausa, comienza a trabajar en tu cuaderno y luego comparas si lo que tú hiciste está como lo que yo te voy a colocar. Ok? Entonces, la primera tenemos: Cats are weaker than monkeys. Los gatos son más débiles que los monos. Two. Monkeys are stronger than cats. Los monos son más fuertes que los gatos. 3. The lion is shorter than the giraffe. El león es más bajo que la jirafa. 4. The giraffe is taller than the lion. La jirafa es más alta que el león. Number 5. Fish are quieter than parrots. Los peces son más silenciosos que los loros. And number six, parrots are louder than fish. Los loros son más bulliciosos que los peces. So, that's it, my dear students. Eso es por hoy. Quiero que repases esto que estamos viendo. que entiendas bien las reglas, que hagas las oraciones, si te equivocas no te desanimes. Recuerda que lo importante es que si te equivocas te des cuenta que estás haciendo mal para poder corregirlo y ser mucho mejor. Acuérdate que las clases están para practicar, no importa si tú te equivocas, porque cuando uno practica suele equivocarse. Así que la idea es que lo hagas, si te equivocas, lo borres, lo vuelvas a escribir. Esa es una muy buena... Forma de poder aprender. Porque cuando uno va practicando, se va dando cuenta de los errores y luego los corrige y así se aprende. Ok? So, have a nice Monday. Have a nice day. Stay healthy and take care. Bye bye, my dear students.